un rato, a la izquierda tenemos la Laguna Figueroa. Es una laguna que, si bien mucha relevancia en el ámbito turístico, hoy en día no tiene ese prestado marcado por lo que son las torres y la Cueva del Melón. Es una laguna importante en cuanto a la historia de la región y también a nivel nacional. El señor Rogelio Figueroa fue el dueño y administrador de la estancia Tres Pasos, que es donde se encuentra esta laguna, hasta mediados de los 50, más o menos. Este señor, proveniente de Linares, llegó acá a Patagonia más o menos en la década del 20. Café americano. No, yo no quiero el café. Todas las banderas que tiene acá. Mira, tú estás choro. Papi, ven.
Estamos hablando porque yo ahorita abajo. Cuídate que... Yo le digo para que te... Pero allá vale. Son dos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?